Christian Nodal y J Balvin se vieron envueltos en una polémica que tuvo como resultado el tema Girasol, donde el intérprete del regional mexicano descargó su enojo hacia el rapero, y es hasta ahora que aceptó que en ese entonces también lo bloqueó de redes sociales. En su reciente participación en el programa de YouTube Tirando Bola de Franco Escamilla, el intérprete de un cumbión dolido volvió a hablar del tema y reveló que hubo mucho más de lo que la gente pudo ver en plataformas. Contó que después de que Balvin dio a entender por medio de unas fotografías que Nodal había copiado su look y que este le respondiera que él sí tenía talento, los artistas tuvieron un acercamiento para platicar sobre lo sucedido, pero no arreglaron nada y el mexicano tomó la decisión de bloquear al colombiano de las redes sociales. No va a ser el meme de nadie más, menos de un güey que tiene un chingo de millones ahí que ni lo topo, ni lo conozco, ni nada. Y pues me le fue encima. Christian explicó: sí hablé con él, pero la verdad siento que hay personas reales y personas falsas. Yo me considero una persona bien real. Si te digo a ti algo, eso es lo que es. Y tú me dices algo a mí, yo lo tomo por hecho. Ya todo bien, ya está bloqueado. Nodal también aceptó que no fue la manera correcta de reaccionar, que se dejó llevar por el enojo, pero dijo, estaba pasando por un mal momento en ese entonces, por lo que no quería volver a ser motivo de burlas y se molestó con la publicación del rapero, quien quizás solo quería una colaboración, pero no fue la mejor forma de llamar su atención.